Todos en esta tierra tenemos un pedacito que no existan fronteras, que ese mundo es chiquitico. Todos en esta tierra, tú ves, tenemos un pedacito que no existan fronteras, que ese mundo es chiquitico. Un planeta sin embajadas, sin visa ni pasaporte, sin ONU ni Banco Mundial, ni deuda externa que pagar. Sin bandera que nos dividan, sin minorías sobre mayorías, sin bombas en el oriente, el norte, sur o en el este. Todos en esta tierra tenemos un pedacito, que no existan fronteras, que ese mundo es chiquitico. Todos en esta tierra, tú ves, tenemos un pedacito, que no existan fronteras, que ese mundo es chiquitico. Continuamos buscando aquí, comida podría embarcar, pero nada que conseguir. Estoy buscando el palio para ver si cumple. Épale, soy Cacayara, 100% criollo. Me dirijo hacia la cima, saliendo del hoyo, empezando a madurar, dejando atrás lo mente pollo. Ahora quiero evolucionar, voy en plan de desarrollo. Cumpliré todas mis metas con o sin apoyo. Y si me quieres ayudar, no me molestes, coño. Bueno, seguimos aquí en el lugar, nos encontramos con la señora Maricela Brenda, coordinadora de gestión socialista del Estado Miranda. Cuéntenos en este mercado de Guarenas, cerca del jardín número 1, ¿qué variedad de productos estamos viendo aquí hoy para la a todos los ciudadanos del municipio Plaza Zamora. Aquí está Mercal desde anoche, nosotros tomamos contingencia a las 6 de la tarde, nosotros cerramos todo el espacio, se trabaja toda la noche para nosotros darle la cantidad de cubro a toda la ciudadanía. Nosotros tenemos aquí todos los productos que están en la cesta básica, aceite, mantequilla, arroz, harina precocida, pasta, mayonesa, salsa de tomate, todos los productos que de alguna manera están en la cesta básica y que son de primordiales en la mesa de cada uno de los ciudadanos de este municipio. ¿Cuántas toneladas también en la ciudad? 66,100 toneladas están distribuidas en 10 bodegas. ¿Ha tenido alguna denuncia de algún usuario que haya tenido que comprar comida podrida aquí en Mercado? De verdad que a nosotros nos sorprende la imaginación y el firme jocoso que tiene la oposición. Aquí tú has visto, ustedes mismo han visto y han hablado con cada una de las personas que están aquí, donde la empresa Mercal todavía está a esta altura, después de 7 años, nunca ha tenido una pérdida de alimentos, nunca hemos tenido la queja de algún ciudadano que nos diga que la comida está vencida. Sin embargo, ustedes han tomado noticia ahorita de cada una de las personas que están sumamente contentas, sumamente agradecidas al presidente de la República por cada uno de cada vez que nosotros hacemos cada uno de estos movimientos, no solamente en el Estado Miranda, sino a nivel nacional. Venezuela, corre en mi alma y en mis venas por siempre, representando a mi bandera, representando a mi bandera. Esto nunca se ha visto, esto nunca se ha visto.
toda la cantidad de lo que llevamos. De todo, pollo, carne y buena carne. Hemos conseguido de todo. No, no, en ningún momento. Nosotros nunca hemos podido comprar. Nosotros siempre compramos el mercado que queda subiendo en Oropesa y nunca nos ha salido ningún comida dañada ni nada de eso. Gracias al Señor. Bueno, el Señor nos ha puesto eso para beneficio de todos nosotros. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre y justicia no se puede encontrar. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre y justicia no se puede encontrar. Este es un canto para unificar y en una sola dirección nuestra energía aprovechar, quitándole la máscara al tirano, que con su barra y estrella mata a nuestro hermano. Vamos venezolanos, latinoamericanos, seamos banderas de una nueva idea. Unamos nuestras mentes en una sola tarea. No te quedes callado ante la injusticia. No apoyes al lado que con su maquinaria oficia la guerra por dinero.